Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 14 de noviembre de 2021. Tema: los mortales y los inmortales. Texto de oro: Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lectura alternada, Juan. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lección sermón: leeré de la Biblia, Salmos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Marcos. Y Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua,
y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre ya es, no que será, perfecto e inmortal. El punto que cada uno debe decidir es si es la mente mortal o la mente inmortal que es causativa. Debiéramos abandonar la base de la materia y aceptar la ciencia metafísica y su principio divino. La creencia de que el dolor y el placer, la vida y la muerte, la santidad y la impiedad se mezclan en el hombre, que el hombre mortal y material es la semejanza de Dios y que el hombre mismo es un creador, es un error funesto. Dios, sin su propia imagen y semejanza, no tendría entidad. Sería una mente inexpresada. No tendría testigo o prueba de su naturaleza. El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea que no puede perderse ni separarse de su principio divino. Cuando el testimonio de los sentidos materiales se dio al sentido espiritual, el apóstol declaró que nada podía separarle de Dios, de la dulce sensación y presencia de la vida y la verdad. Son la ignorancia y las creencias falsas, basadas en un concepto material de las cosas, lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo eso, Pablo dijo, ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar, porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. La armonía es producida por su principio, está gobernada por él y mora en él. El principio divino es la vida del hombre. La felicidad del hombre no está, por lo tanto, a merced del sentido físico. La verdad no se contamina con el error. La armonía en el hombre es tan bella como en la música, y la discordancia es contranatural y real. La gente se extasía en el concepto de un Jehová corpóreo,
aunque tenga apenas una chispa de amor en su corazón. Sin embargo, Dios es amor, y sin el amor, Dios, la inmortalidad no puede manifestarse. Los mortales tratan de creer sin comprender la verdad, empero Dios es verdad. Los mortales afirman que la muerte es inevitable, pero el principio eterno del hombre es la vida siempre presente. Los mortales creen en un Dios personal y finito, mientras que Dios es amor infinito que tiene que ser ilimitado. Pregunta: ¿qué es el hombre? Respuesta: el hombre no es materia, no está constituido de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales. Las escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La materia no es esa semejanza. La semejanza del espíritu no puede ser tan desemejante al espíritu. El hombre es espiritual y perfecto, y porque es espiritual y perfecto, tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. El hombre es idea, la imagen del amor. No es físico, es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas. El término genérico de todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios, la consciente identidad del ser como se revela en la ciencia, en la cual el hombre es el reflejo de Dios o mente, y, por tanto, es eterno. Lo que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad, lo que no posee de sí mismo ni vida ni inteligencia ni poder creativo, sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, quien desarrolla al hombre, engendrar la facultad o libertad de pecar. Un pecador mortal no es el hombre de Dios. Los mortales son contrahechura de los inmortales, son los hijos del maligno o el único mal, que declara que el hombre comienza en polvo o como embrión material. En la ciencia divina, Dios y el hombre verdadero son inseparables como principio divino e idea. El error, acosado hasta sus límites finales, se destruye a sí mismo. El error cesará de afirmar que el alma está en el cuerpo, que la vida y la inteligencia están en la materia y que esa materia es el hombre. Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios. Por tanto, el hombre no es ni mortal ni material. Los mortales desaparecerán, y los inmortales, o hijos de Dios, aparecerán como las realidades únicas y eternas del hombre. Los mortales no son hijos de Dios que han caído,
jamás tuvieron un estado de existencia perfecto, el cual les sería posible recuperar posteriormente. Desde el comienzo de la historia mortal, fueron concebidos en pecado y dados a luz en iniquidad. Finalmente, la mortalidad es sorbida en la inmortalidad. El pecado, la enfermedad y la muerte tienen que desaparecer para dar lugar a las realidades que corresponden al hombre inmortal. Aprende eso, oh mortal, y busca seriamente el estado espiritual del hombre que está fuera de toda entidad material. Recuerda que las Escrituras dicen del hombre mortal: el hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia, y tarde o temprano, por medio de Cristo y la ciencia cristiana, tendremos que vencer el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se manifestará más a medida que se abandonen las creencias materiales y se admitan las realidades inmortales del ser. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente: venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos. Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos.